Pero, como yo te decía, no podemos vivir siempre en el desencanto. No es natural. No ¿Habrá podemos estar suficiente acostumbrados. desencanto en este momento para que, por ejemplo, Sí, por una postura supuesto. como la tuya pueda llegar a la moneda? Lo pregunto porque uno dice, si en un momento como por ejemplo lo que ocurre con el triunfo del no, teniendo todo en contra, con poco espacio para lo que correspondía hacer en términos de la necesidad, ¿no?, de difundir el mensaje, lo que se quería hacer, se logra eso. En este minuto es posible, porque las cifras de adhesión en términos, está bien, las encuestas son bastante cuestionables, ¿no?, en cuanto a su efectividad y quedó demostrado en las últimas municipales, no dan muestra de ese grado de decepción. Yo creo que sí. Por ejemplo, fíjate tú que con la última elección ¿Municipal? municipal Sí. hubo un grado de abstención del Altísimo, 60%, altísimo. altísimo. Y pareció una tremenda sorpresa, ¿no? Pero si tú miras las otras elecciones presidenciales y parlamentarias, bueno, nunca se llegaba a los más de 5 millones de participantes, digamos. Lo que pasa es que no existían los votantes potenciales porque no estaban inscritos. Inscritos, claro. Pero había más de 5 millones, 6 millones de personas no inscritas, más los que no iban a votar. Entonces, la deslegitimación del modelo viene de antes. Como normalmente, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuál es la lectura que se hace? Dejan afuera los que no votan, dejan afuera los votos que no son válidamente emitidos, los nulos y los blancos, y cuentan entre los que votan por ellos, y bueno, sacan el 50%, el 60%, el 40%, el 80%, qué sé yo. Pero resulta que se habrán olvidado de todos aquellos que no participan, que se han abstenido de participar. Entonces, yo creo que las encuestas políticas, que son las elecciones, hace mucho rato que vienen mostrando un desinterés, un desincentivo. Y las otras encuestas, que son menos políticas, pero que sí te hacen pensar en cuál es la preocupación de los chilenos. Más del 75% quiere terminar con el sistema de AFP. Quieren bancos estatales, educación pública gratuita y universal, salud pública. Entonces, los datos respecto a lo que es hoy día la demanda de la ciudadanía, la demanda política, son contundentes. Son tremendamente sólidos respecto hacia dónde va o hacia dónde tiene que ir la sociedad chilena. Donde viene emigrado. Tarde o temprano va a haber en Chile educación pública gratuita, va a volver la educación pública, va a volver un sistema público de salud que cubra las necesidades y va a terminarse con el sistema de la AFP. Para no usar la frase de Salvador Allende, más temprano que tarde eso va a ocurrir.